toca presentar un poco, los quiero contextuar, qué es la Argentina. En ese video, es un video sin fin, donde está graficado, digamos, qué es la ciudad de Buenos Aires. La República Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, donde la ciudad de Buenos Aires, como dijo Jorge, es una ciudad autónoma. Tenemos el último censo, data de aproximadamente 2.900.000 personas y la superficie son 200 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la realidad que nos compete la Secretaría? Nosotros justamente nuestra misión es promover un abordaje integral y una transformación de las villas de la ciudad. La competencia que tiene esta Secretaría es trabajar justamente para generar en las 15 villas que existen en la ciudad de Buenos Aires más de 26 complejos habitacionales y unos 35 asentamientos precarios, trabajar para transformar esta realidad. Vamos a explicarles brevemente la anterior, para que se den una idea cuál es la composición de la población en la ciudad de Buenos Aires y su crecimiento. Y básicamente lo que les queremos mostrar es que en los últimos 50 años, de 1950 al 2010, son 60 años, la población no ha cambiado mucho en su tamaño en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó en las villas de la ciudad? En las villas de la ciudad la población se triplicó. Aquí hay exactamente, en las 15 villas que hemos decidido focalizar la presentación, ven el crecimiento desde el 2001 al 2010. Pasemos a la próxima, y esta muestra la tasa de crecimiento y este fenómeno de por qué, de cómo se ha dado el crecimiento demográfico en las villas de la ciudad. Y creo que la próxima, acá está la población total que tenemos en villas, es aproximadamente de 155.000 habitantes de 2.900.000 de la ciudad, 155.000 habitantes viven en las villas de la ciudad. Pasemos un poco a la próxima, y acá, y esto es una que quiero detenerme, para que ustedes comprendan la ciudad de Buenos Aires, claramente hay una división entre la zona norte y la zona sur de la ciudad. En la zona norte de la ciudad tenemos una villa que es bastante emblemática y es muy visible, que es la Villa 31. Los que visiten la ciudad realmente es muy visible porque está en el corazón de la ciudad. Viven aproximadamente 26.000 habitantes y ocupa una superficie de 105.000 metros cuadrados. Pero en la zona sur tenemos la gran concentración de todo el resto de las villas. Y tenemos 128.000 habitantes y todas estas villas ocupan una superficie de 2.100.000 metros cuadrados. Y esto tiene que ver, vayamos anterior a la del mapa, lo que es la diferencia, y en esto nuestro gobierno, nosotros como gobierno estamos desde el 2008, hemos asumido el 10 de diciembre del 2007, ahora estamos en un segundo periodo, hemos sido electos nuevamente, y uno de los primeros ejes que ha decidido encarar nuestro gobierno ha sido justamente comenzar a trabajar por generar igualdad y poner mucho foco en lo que es urbanismo y en lo que es habitabilidad en la zona sur. Pasemos un minuto. Quería repasar un poco el contexto histórico de lo que han sido las políticas de vivienda o de hábitat, si es que se pueden llamar así, en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país, para que ustedes entiendan cómo estamos y cómo llegamos a la conformación de la Secretaría. Pusimos como fecha el 1950 porque nos pareció que era un corte para avanzar. Lo que nosotros queremos demostrarles aquí en esta línea histórica es que básicamente del año 50 al año 76, donde hay un corte abrupto, porque del año 76 al 83 la Argentina entra en un periodo de dictadura, del 50 al 76, la concepción que había en relación a estos territorios, a los territorios más vulnerables, era absolutamente una política asistencial, donde estuvo muy focalizado en el tema de la erradicación de las villas. Lo que se estaba trabajando era, bueno, prácticamente cómo las erradicamos, cómo controlamos este fenómeno que tiene que ver con toda una política de inmigración interna que sucede a partir del 50 en la ciudad, donde la ciudad empieza a recibir muchos inmigrantes de otras provincias de la Argentina y empiezan a asentarse en la zona sur de la ciudad, en asentamientos precarios.
Entonces, el Estado ahí desarrolla políticas asistenciales y con muy poco reconocimiento, que prácticamente se profundiza más con el proceso militar. Durante el proceso militar, las villas, todas las villas que existen en la ciudad tienen se llaman por un número, la 2124, la 15, la 1114, todas tienen un número. Y esto fue durante el proceso militar que ellos las identificaban como números y donde claramente ahí hubo un abordaje absolutamente negador en relación a este fenómeno. ¿Qué sucede durante este proceso? A nivel institucional, se crean dos organismos que son importantes. Uno en la ciudad, que es la comisión, que era lo que es actualmente el IBC, que es el Instituto de la Vivienda. Se crea la Comisión Municipal de la Vivienda en el año 67 y 3 años después, en el año 70, se crea el FONAVI, que es el Fondo Nacional de Administración de Viviendas. Durante el 83, con la vuelta a la democracia, hay realmente ya una política de reconocimiento, ya no es más la erradicación de las villas, sino cómo empezamos a reconocer y a mejorar la habitabilidad de estos territorios. Y ahí hay algún plan nacional de viviendas con un esquema profundo de descentralización, donde el gobierno nacional le va entregando a los municipios y a las provincias el título de las tierras para que las provincias pongan los materiales y los municipios trabajen en la urbanización. En todo este esquema, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 98, hay un reconocimiento formal de las villas de emergencia con una ley, que es la Ley 148, donde formalmente se reconoce las juntas vecinales y se reconoce la vida política y social de estos territorios. Y bueno, y ponemos como un corte el 2011, porque como dijo Jorge, esta Secretaría y esta gestión, realmente en este segundo periodo hemos decidido abordar nuestra política de una manera muy distinta que tiene que ver con la gestión social del hábitat. Pasemos. Bueno, entonces vamos a presentarles brevemente qué es la Secretaría. Como les dije, nuestra misión es la transformación integral de las villas y los barrios más vulnerables de Buenos Aires, por supuesto con una visión de llevar a la Ciudad de Buenos Aires una ciudad más habitable, más inclusiva, más amigable, donde todos podamos ser más felices. Esta es un poco la estructura y el organigrama de la Secretaría. Tenemos al Instituto de la Vivienda, Emilio Basavilbaso, que es el presidente. Tenemos la unidad de gestión que interviene en lo que es la emergencia de villas y Prosur Habitat, que es un programa que trabaja básicamente llevando la infraestructura de cloacas, de pluviales, de pavimento a las villas. Y estas direcciones generales que aportan el contenido de la gestión social. El instituto, nosotros heredamos un organismo con mucha planta permanente, nosotros llamamos a la planta permanente con mucho empleado público que viene trabajando hace mucho tiempo con un esquema donde estamos trabajando justamente en este nuevo paradigma para que ellos también se sientan parte de lo que nosotros consideramos que es la gestión social del hábitat. Nosotros desde el IBC estamos intentando promover el acceso a la vivienda, fortaleciendo mucho con un programa que se llama Nuestra Primera Casa, que tiene que ver con la entrega de créditos absolutamente subsidiados por parte de la ciudad para que la gente, y sobre todo la gente joven, pueda acceder a su primera casa. Obviamente con la intención de reducir el déficit habitacional y promover justamente un equilibrio y más justo entre la demanda y la oferta de vivienda. Pasemos a la próxima. La UGIS es este organismo, Prosur, que trabaja en la apertura de calles, en todo lo que es el urbanismo, la parte más dura, arquitectónica. Nosotras, nuestras villas, hoy todavía no tienen red cloacal ni pluvial. Y bueno, y este es el programa que justamente fortalece esa gestión. Pasemos a la próxima. Y la UGIS, que es la unidad que atiende la emergencia. Entonces, aquellas villas donde no tenemos cloaca, tenemos camiones cinéticos que van a hacer esa tarea, provisión de agua. La verdad es que, como dijo Jorge, que fue una de las cosas que más me impactó después de su primera visita, dijo, mira, Marina, lo que más me provoca de todo lo que veo es que no veo pobreza en las villas de la ciudad, veo falta de dignidad.
Y eso es lo que nosotros estamos intentando cambiar, y es un dato de la realidad. No hay pobreza en nuestras villas. Formamos una red de puntos de inclusión. Primero, entender cuáles eran los agentes comunitarios que estaban trabajando por el barrio, cada uno con su abordaje, desde un comedor hasta un centrito cultural, un grupo de rap. Bueno, entender todo este fenómeno y poder identificarlo. Otro de los ejes muy fuertes de presencia territorial son las mesas de diálogo y de participación barrial que hemos instalado para justamente sostener este proceso. Segundo eje, urbanismo social, ni me voy a detener, simplemente, Alejandro, decirte que nos has inspirado y mucho. Hemos tomado y entendido que nuestra estrategia y la única éxito que nosotros podíamos garantizar en estos territorios es empezar a reconstruir estos espacios comunitarios con participación de la gente. Absolutamente no hacemos nada sin una construcción social y empezar a mejorar estos espacios comunitarios que a veces son simplemente una esquina, que era un basurero, y hoy lo hemos convertido en un anfiteatro. Una plaza donde hoy tenemos chicos adictos al paco, con pilas de basura, empezar a mejorar esa infraestructura y llevar el mejor urbanismo posible. Hemos elaborado proyectos urbanos integrales, no de la escala de Medellín, porque bueno, nosotros venimos de más atrás, pero por villa tenemos identificado proyectos que conectan y van mejorando el entorno y dentro del corazón de la villa. Pasemos. Toda esta presentación igual va a estar online. En los proyectos urbanos integrales, lo que nosotros también entendimos fue que la única manera de generar esta transformación era también involucrar a las otras áreas de gobierno y que un centro de salud no es solo un centro de salud. El centro de salud también puede ser centro para promover esta construcción de ciudadanía, y por eso en estos proyectos urbanos integrales hemos incluido a todas las áreas de gobierno. Y acá están lo que ven en esta parte de la filmina, es básicamente la inversión que va llevando a cada área de gobierno por villa, lo que va invirtiendo en capacidad, en recursos humanos y en infraestructura. Bueno, y pasemos a este que aquí yo tengo mi corazón, es la política de inclusión. Recién Felipe me decía, qué lindo el nombre, Marina, que sea Secretaría de Hábitat e Inclusión, fue una lucha. Hacia dentro del gobierno me decían, no es muy largo, pero decían, no, yo no consigo el hábitat sin la inclusión. Y nosotros aquí estamos poniendo mucha fuerza porque entendemos que sin inclusión, sin igualar oportunidades, es imposible. Esto, así que presentemos rápidamente un video que tengo. Perseguiré. Hola, soy Gabriela Michetti, actual diputada nacional del PRO en la República Argentina, en Buenos Aires, y ex vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, para mí es un enorme placer, un honor, poder presentarles a todos ustedes nuestro esfuerzo y nuestra iniciativa por hacer que un organismo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires se ocupe seriamente y con mucho compromiso de lo que nosotros consideramos que es prioridad en la agenda política de cualquier país del mundo, ciudad del mundo, provincia o estado, que es la agenda de la inclusión. Nosotros creemos realmente que hoy, pensando que el mundo tiene el 60% de su población que vive con 4 dólares diarios, la injusticia y la inequidad son factores que realmente nos compete tratar como prioritarios en la agenda política y social de cualquier país del mundo, como decía recién. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro pequeño lugar o gran lugar, estamos haciendo ese esfuerzo y llevando adelante esa iniciativa con una secretaría que llamamos Secretaría de Hábitat e Inclusión y que pretende, estimulada y muy inspirada en lo que pasó en Medellín desde hace unos años, que es esa transformación realmente ligada y vinculada intensamente con la cuestión de la inclusión, nosotros también llevar adelante esas acciones y lograr que también desde Buenos Aires se pueda decir al mundo que la política se ocupa de lo que se tiene que ocupar, que la diligencia se ocupa de lo que se tiene que ocupar y se hace cargo de sus responsabilidades. Así que, como decía, para mí es un honor poder presentarles esta iniciativa.
Además les tengo que agradecer a los compañeros y a los amigos de Medellín por esa inspiración enorme que nos han dado a tantos políticos, no solo de la Argentina, sino de América Latina toda y también del mundo, porque ellos fueron un poco los pioneros de esta agenda que para mí es tan trascendente y tan prioritaria para todos nosotros. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Política de inclusión que venimos llevando adelante. Tenemos un programa que estamos titulando que es de Cultura Viva Comunitaria, trabajando con organizaciones muy reconocidas que tenemos como Crear Vale la Pena, Culebrón Timbal, Circo Social del Sur, Pura Praxis, un grupo independiente de Teatro de la Maravillosa. Estas organizaciones nos están ayudando a instalar esto que también aprendimos de Jorge y de muchas organizaciones latinoamericanas, que es el programa de Cultura Viva Comunitaria. Para nosotros es una decisión de gobierno fortalecer a todas estas expresiones culturales que hay en los barrios y lograr empoderar y que puedan mostrar y desde ahí construir ciudadanía.
Tenemos un fuerte programa de deporte inclusivo, han visto muchas imágenes, hemos instalado, llevado rugby, fútbol, tenis, liderazgo de las mujeres es el liderazgo más constructivo y más propositivo, así que estamos fortaleciendo mucho a las mujeres. Tenemos todo un programa de medio ambiente y hábitat, trabajando una realidad de las villas, es la basura y la suciedad. Es una de las cosas que más nos sorprendió a todos los argentinos, es la limpieza de Medellín y que recojan la basura dos veces por semana. Nos parece insólito en la ciudad. Hay lugares por fuera de las villas que se recoge dos veces por día y a pesar de ello seguimos siendo una ciudad muy sucia. Tenemos todo un programa de desarrollo de la economía local, por eso han visto mujeres tejiendo y desarrollando distintos emprendimientos. Y un programa fuerte de educación y hábitat, porque entendemos que en los niños es clave trabajar por construir ciudadanía en ellos y en las escuelas. Por último, y el último video, ya no hablo más, Jorge, es todo esto que venimos haciendo, lo hemos focalizado en un caso que se llama Sildañez, es la ex Villa 6, donde queremos mostrarles en este video, con testimonio de los vecinos, en estos años de gestión y en estos 9 meses, cómo hemos profundizado este modelo. Gracias. El barrio para mí era muy triste. Y como muy pocos tenían la casa pintada, arreglada, o sea, no, se veía muy triste. Mi deseo era pintar mi casa también, ¿no? Hermosearla, ponerla linda, ¿no? Pero mi situación económica no me daba para poder hacerlo. Bastantes años que estamos en el barrio, estaba muy deteriorado todo. Nosotros mismos nos sentíamos como abandonados, ¿no? I need your loving like the sunshine. Ese deseo que yo tenía de poner linda mi casita se me cumplió cuando me dijeron vamos a pintar. Yo sentí una alegría y, o sea, que un cambio, o sea, no sé, para mí era un regalo muy lindo para mí y para mis nenas, porque pensé que ese día me iba a llegar. Comes and goes like it fits and disappears like a weather. And it blows like it knows what's going wrong, like it's clever. Has a name, oh, but the name goes unspoken. Where the veins, oh, all twisted and broken. Mucha suciedad, pero está mucho más limpiada, mucho más. Cambió, la verdad que cambió y parece que estaría más seguro esto, más seguro porque se ve. Y después ese día cuando vinieron yo dije, ah, hoy es el día. Los vecinos mismos, porque hasta para los chicos, todos juntos ahí. La verdad es que fue algo muy hermoso. Estamos como los chicos, ¿no? Vamos a un lugar hermoso. A mí me resulta esto que venir al barrio y ver los colores y decir, uy,
qué lindo que cambió nuestro barrio. Me encanta que esto antes era una villa, era villa, 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 villa. No había agua, no había cloacas, no había asfalto, no había nada. Era villa, villa, villa. Ahora se mejoró mucho. Te dan ganas, digamos, te dan alegría, los colores, la combinación de los colores ya es otra vida, es otro mundo para mí. Muy contenta, la verdad que, yo te digo, yo me siento como un chico, cuando le dan juguete nuevo, está todo lindo. Y más unión en la convivencia, más unión. Para mí que este es el puntapié inicial. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Juan de Buenos Aires. Le quería hacer una pregunta a Marina y una pregunta para Jorge también, si puede ser. La pregunta a Marina es si nos podías contar cuál sería el porcentaje que implica el presupuesto de proyectos urbanos integrales en el total de la ciudad autónoma, del presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, el peso relativo que tiene. Y para Jorge la pregunta sería, que estuvo trabajando allá, ¿qué conceptos que identificaron y en los que se avanzó mucho en Medellín pueden ser una oportunidad para Buenos Aires que todavía están pendientes? Gracias. Bueno, es una pregunta y una reflexión también. La verdad es que cuando Jorge ha dicho que estos procesos de transformación son fáciles, he pensado. Pero luego he pensado una segunda vez y he dicho, es verdad, son fáciles. Son fáciles si hay voluntad. Y estos días no ha salido, pero ya ha salido en dos ocasiones un comentario en relación con los consensos, ¿no? Y bueno, esto es un tema que a mí la verdad es que me preocupa mucho porque estoy en un proyecto grande que necesita de consensos, que quiere transformar, da igual una transformación urbana que social. Y sí que creo que es verdad que son fáciles cuando hay voluntad, pero hay otro elemento que se ha comentado aquí también y es que en estos procesos de transformación puede ser relativamente fácil estar de acuerdo en que hay que hacer un parque o hay que hacer una programación en el producto final, pero eso no es lo importante en los procesos de transformación desde mi punto de vista, sino es por qué haces eso y qué es lo que quieres conseguir y sobre qué valores se sustenta esa actuación que hay que hacer. Y ahí sí que creo que es una cuestión ideológica, política, y ahí los consensos de políticos institucionales pues son más complicados de gestionar, por lo menos en la realidad en la que yo conozco. Aquí no he oído hablar todos estos días de cuáles son los equilibrios entre las fuerzas en las instituciones que gobiernan, que lideran todos estos procesos y cómo se gestiona todo eso, porque bueno, me parece que es una cuestión importante. Y cuando decías también, ¿no?, de Moravia ayer, que era un proyecto que surge de la institución, pero que ahora ya no es eso, ¿no?, que es otra cosa, que es algo del barrio. Y ahí es donde creo que tiene que ver qué es lo que haces y por qué lo haces y cómo lo haces, porque seguramente desde que se inició ese proyecto se ha trabajado de una manera para generar autonomía, no dependencia. Listo. Y ahí es donde entran todas estas cuestiones en las que me parece que es más difícil la gestión de los consensos que son, creo, necesarios para proyectos que se sustentan en los procesos, que necesitan tiempo y que necesitan una cierta
fortaleza que vaya más allá de los cambios que pueda haber políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la gestión de la autonomía, de todo eso, de los consensos necesarios, pero que a veces también la gestión de esos consensos paralizan? Okay. Bueno, una reflexión y desde vuestra experiencia, ¿cómo habéis gestionado todo eso? Bueno, buenos días para todos y todas. Es una pregunta como que cabe para todo el tema de transformación urbana y de espacios públicos. ¿Qué participación se le ha dado a los jóvenes que practican otros deportes, llamémoslos skate, roller, biker, otras culturas, otras alternativas deportivas? Porque vemos que en muchas de las ciudades hay espacios subutilizados, no cumplen ninguna función, pero estos jóvenes cuando van a hacer su práctica deportiva son desalojados y son rechazados simplemente porque están haciendo uso de ese espacio. Entonces, okay, ¿cuál es la participación que se le ha dado y cuál es como el interés del Estado o de las diferentes organizaciones cuando empiezan a hacer estas renovaciones de permitir que estos espacios que están siendo subutilizados o se construyen y quedan abandonados y se puedan ser utilizados por ellos sin tener el rechazo o sean desalojados? Pasa en este momento en la ciudad. A la pregunta sobre la inversión en los proyectos urbanos integrales, lamentablemente todavía a nivel presupuestario no lo tenemos reflejado por proyecto urbano integral. Seguimos con esta lógica por ministerio de tener el presupuesto de desarrollo social en centros de primera infancia, el de salud en centros de salud, en cultura, los centros culturales. Todavía como gestión y como gobierno estamos construyendo, es un proceso. Pensá que la Secretaría tiene 9 meses de gestión y estamos en eso. Y simplemente para responder el tema de los consensos, desde ya nosotros lo que nos encontramos en los territorios es que lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo construir vínculos de confianza para generar una base de consenso para después, como dice Alejandro, que esa arquitectura física tenga el sostén de la arquitectura social, porque compartimos con Alejandro que nada de lo que hagamos en las villas pueda ser sostenido si no generamos una plataforma de consenso sustentable en el tiempo. Y en relación a los skateparks y los jóvenes, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos instalando muchos skateparks, trabajando con estos movimientos de jóvenes, involucrándolos, y la realidad es que los que tenemos están siendo muy bien utilizados, pero obviamente, como decimos siempre, involucrando. Y los que hemos intentado llevar en lugares donde no se generó ese consenso y no se trabajó con estas áreas de juventud y de agrupaciones de deportes así alternativos, como vos bien decís, en la ciudad también no han tenido tanto uso. Por eso esta práctica la hemos ido perfeccionando y así hacemos nuestra inversión.